Bueno, ¿cómo están, androides? Espero que estén bastante bien. Les vengo trayendo lo que diciendo Pack de Mods para My Hero Pocket Edition. Así como lo escuchan, si eres la 0.12. Y bueno, estoy bastante contento porque ya saben que yo acostumbro bastante a traer lo que viene siendo Pack de Mods, Review de Mods y todo eso. Me pone bastante contento que vuelvan a traer lo que viene siendo, pues, se puede decir que contenido habitual del canal. La verdad que ya estaba bastante, pues, poquito triste porque no miraba ningún mod y todo eso. La verdad que, pues, me pone bastante contento. Es una cosa que me encanta, o sea, hacer review de mods me encanta. Y pues, nada, señores, les vengo trayendo lo que viene siendo, los dos primeros mods que han salido para lo que viene siendo esta versión, o sea, está súper épico. Y bueno, el link estará en la descripción, al igual que también del foro donde saqué los mods, para que se quieran pasar. Dar las gracias a todos ellos. Y bueno, señores, la verdad, muchísimas gracias a todos los creadores. También les voy a dejar lo que viene siendo el link del Twitter de cada uno, del creador de cada mod. Así que, pues nada, no se preocupen, los créditos en la descripción. Y bueno, señores, también les dejaré el link de descarga, el cual, pues, se van a ir, se lo van a descargar y se les va a descargar un archivo zip, el cual, pues, van a descomprimir y se les va a descargar lo que viene siendo dos APK, la cual, pues, van a instalar como una aplicación y, pues, ya se meten a lo que viene siendo el Blog Launcher que tenemos ya en la 0.12. Si no lo tienen, también se los dejaré en la descripción para que lo instalen. Y bueno, ya que se metan al Blog Launcher, se van a ir a la llavecita del Blog Launcher, se dan a lo que viene siendo opciones de Blog Launcher requiere reinicio. Aquí simplemente vamos a ir a lo que viene siendo administrar complementos. Ustedes lo van a tener desactivado, simplemente lo activan, como pueden ver, así le hacen. Y pues ya que lo activen, pues ya simplemente es cuestión de meterse en el mundo y disfrutar lo que viene siendo los mods. Y bueno, iniciamos con el primer mod. El primer mod es súper genial, o sea, la verdad que me hubiera encantado que lo hubieran agregado a la 0.12. ¿Y de qué mod estoy hablando? Estoy hablando del mod de comandos, así como lo escuchan, señores, es un mod bastante genial, el cual simplemente nos vamos a meter a lo que viene siendo el chat, vamos a poner aquí cualquier cosita que nosotros queramos poner. En este caso, pues, tienen que poner lo que viene siendo comando, ya van a estar funcionables. En este caso voy a poner un ejemplo, voy a poner Game Mode, que ya saben que es para cambiar de creativo a su rival. Voy a poner Game Mode, pues, 2, ¿ok? Game Mode 2, perfecto, y como pueden ver me puse en Survival, y como pueden ver está súper padre, está funcionando perfectamente. Como pueden ver ahí me cambié a Survival y estaba en creativo anteriormente, y pues la verdad que está súper épico el tema de que, pues, funciona lo que dicen los comandos. Como les digo, también les dejaré lo que viene siendo en la descripción del video, una página de comandos, para si no se lo saben, pues ahí pueden pasar y copiar cada uno de los comandos y saber para lo que sirven. O sea, están funcionando todos los que hay en PC, así que no se preocupen. Y bueno, continuamos con el siguiente mod. La verdad que está súper épico, la verdad me ha encantado. Y bueno, un saludo a Isaac300, que fue el creador de este mod, la verdad, un saludón. Y pues nada, señores, vamos a lo que viene siendo hacer la review de este mod, que simplemente es un mod el cual nos va a permitir spawnear lo que viene siendo slimes súper gigantes. O sea, está súper épico, la verdad, para el tema de trolear y todo eso. Aparte, pues, pueden encontrar estos slimes, también se van a estar spawneando en lo que viene siendo, si no saben dónde se spawnea, se spawnean lo que viene siendo el bioma de lo que viene siendo pantano. Así que simplemente se van a un pantano, si lo quieren encontrar en Survival, y van a encontrar estos slimes super grandes. Así que, pues nada, vamos a generar uno para que vean su tamaño. Y como pueden ver, es un slime super grande, la verdad que, pues, está súper épico, la verdad que muy encantado. Y pues nada, señores, la verdad es un mod bastante genial. Ya saben que son los primeros mods y, pues, está muy genial que ya empiecen a lo que viene siendo a ver mods. Como pueden ver, ahí lo desaparecí. Ponemos más, como pueden ver, simplemente es cuestión de que spawnen un montón, y la verdad que están súper épicos. O sea, miren el tamaño de estos slimes. Y pues nada, señores, la verdad que está súper épico el tema de que ya inicien lo que vienen siendo los mods. Y bueno, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado. Ya saben que el link de descarga de estos mods estará en la descripción, al igual que también el Blog Launcher, para que puedan instalarlos. Y bueno, señores, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con un like, no les cuesta nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, androides, se me cuidan. Hasta la próxima, nos vemos.